que su infancia, dónde vivieron. Bueno, empiezo. Nací en el recreo, Su porque nombre. Eloísa Bustamante Abadía. Tu abuelito en ese tiempo trabajaba en el Brasil, ahí por Galecio, y ya le dieron su cambio a la Garza. Ya tiernita me llevaron a la Garza. Ahí vivimos 9 años. Pero ya lo mandaron a Joaquín Miguel Gutiérrez, las Guayabitas, les decía. Allá trabajó 1 año. De ahí nos fuimos a Obregón. De 9 años estaba yo cuando íbamos a Obregón. Y de Obregón lo mandan a Revolución Mexicana. Y recorrimos todo eso porque tu abuelita andaba con otra mujer. Y a ver, se huía, pues, a ver si lo dejaba. De 10 años llegué a Revolución. Tu abuelita, tu abuelito, los fue a robar el hijo porque ya tenía un hijo. Pichi, chiquito, de la edad de tu tío Mario, porque tu abuelita le daba de mamar a tu tío Mario y le daba también Rabelais, ¿no? Se lo trajo. Ahí estaba yo de 10 años. Cuando al poco tiempo lo sabe tu abuelita que ya estaba ahí la mujer, lo fue a seguir ahí y se fue a vivir allá. Allá tuvo otro hijo. Y llegó Papá Efraín, lo fue a traer porque tu abuelita le escribió de que viniera a traerlo, que se iba a ir al rancho. Pero tu abuelita no lo dejó que se fuera, no lo dejó. Y con carrete el viejito en ese tiempo. Y ya de Revolución, que trabajó 2 años, volvemos a regresar a la Garza. Si no hubiera sido por esa mujer, de la Garza no hubiéramos salido. Ya en la Garza salí de la edad de 13 años. Ya nos venimos a Cutia, ahí nació tu tío Efraín en Cutia. Porque tu abuelito ya le dieron su cambio a Cala. Él alejándose pues de la mujer, a ver si, y allá ya no lo siguió, a Cala, que sabe que tiene familia, abuelita, por ahí. Y ya nos fuimos a Cala, y ahí va de meses tu tío Efraín, naciendo, ¿en qué mes? Noviembre, ¿no? Diciembre, enero, a principios de febrero, porque me estaba la feria de Candelaria cuando llegamos, donde una mi tía, era Cela. Ahí nos dio una casa que vivieron. Ahí, en Acala, llegué a cumplir mis 15 años. Ya en la ¿Hicieron gente, fiesta? ah, continuas fiesta. No, nada, me acuerdo que tenía 15 años, pero nada de fiesta. Ya se vino a trabajar tu abuelito en Buenavista porque lo llamaban la gente, lo querían mucho. Y ya nos venimos a Buenavista. Y bueno, se vinieron ellos porque yo me dio una enfermedad, fiebre intestinal, que me vine con tu abuelita por lancha a Chiapa de Corzo. El doctor Nandayata me curó, que venía muy mala. Y estábamos en una casa de una tía de ella, de Lucinda de los Madrigal. Y ya de ahí estaba la fiesta, estaba María Luisa de la Virgen del Carmen, que lo festejaba en grande. ¿Sí? Ya nos fuimos para allá. Ya ahí me quedé. Tu abuelita se fue. Ya le dije que quería quedar ahí. Yo estuve como María Luisa bastante tiempo, como 2 años, creo. Ahí estuve con abuelita. Y ya después ya me fui a Buenavista, pero poco tiempo porque ya y era mi enamorado, que es tu papá. ¿De cuántos años lo Estaba yo, conoció? ¿ah? ¿De cuántos años estaba usted cuando lo De conoció, mi 18, rey? 18. Estaba ya andando, de 17 nos conocimos. En Acala. En Copiapó. En Cupía, ahí estaba María Luisa. Y ya iba a cumplir 19 cuando me acuerdo de tu papá. De 19. Me casé.
en el 52. Nació 52. ¿Ya? ¿Llegaron mis abuelitos? Ah, no. ¿No? ¿Me vas a creer? Tío, mi tía Saraína Badía, mi tía Nati, bueno, nos presentaron de papá. Tus abuelitos, ¿no? ¿Y de ahí dónde vivieron con mi papá? Ahí está tu abuelita Emilia. Ahí nació Raúl. Como a los 2 años nos compramos ahí en el recreo, que era de Teotono, de tía Leoni, una casa. Ellos se fueron. De ahí lo compramos esa casa. Ahí nació Arturo, Toto y la Loli. Ya no a los tantos años compramos una casa en Cupié, la grande donde vivimos. Ya naciste tú, Guillermo y Freddy. Ahí en la casa que acabó los temblores, pues, que nos hizo venir para acá. Pero vivimos, ¿cuántos años con tu papá? Del 52 al 2010. 48. 2 años faltaba ya para los 60. ¿Y en qué año compró la marimba? Vivíamos en Cupía. En el, ¿qué año quizá? Como el 65. Raúl, que tenía 12 años. Sí. Con los Jiménez de Monterrico lo compró. Que no lo quería comprar porque ¿qué iba a decir el compadre Francisco? De que tenía marimba, pues él y ahí tocaba tu papá. Pero le dije, aparte sé y aparte tú, le dije. Porque es el que estoy yendo a ganar el día, no hay como que tengas. Y sí, lo compró, vendió una mancuerna y lo compró. ¿Cuánto le costó? 5.500. Lo que costó la mancuerna. Costó la marimba grande y la chiquita. Que la grande, cuando vivíamos aquí, pues, ya lo sacaban solo la chiquita. Que empezaron a comprar aparatos y ya lo hicieron el grupo. Lo vendió con don Javier Ruiz, la marimba. ¿Y quiénes empezaron a tocar allá con su primera marimba? Ay, no me acuerdo. ¿Tío Agenora? Agenora, el compadre Román. No me acuerdo ya quién más. ¿Y ahí empezó Raúl y Arturo? Sí. Después ya, cuando nos venimos, ya venían a tocar aquí con la marimba. Cuando venimos ya tocaba Mercedes, Víctor, uno que le dicen el Benigazo de aquí de Terán, don Rolando. Ya salieron los de las flechas, porque ya eran grupo. Así terminó el grupo. Entonces, de Cupía se casó en el 52. Y en el 75 salimos de ahí, ¿no? En el 75. Fue los temblores que lo acabó la casa. 23 años. Y íbamos a regresar. Ya estaba el material, varilla y todo. Que íbamos a construir. Y le pagó uno a tu abuelito ¿qué era? Que él buscó sus peones para que lo tiraran todo y lo construyera la casa. Al estar tirando las paredes que estaban cuarteadas, quedó abajo un señor, lo mató. La pared. Su papá de este Jesús Schuster de Estudillo, marido de la Australia, papá de él. Ay, fue ya la decepción que tuvimos de regresar. Yo y Arturo éramos un capricho de querer regresar, no me hallaba yo aquí. Yo tenía el puro monte, el puro
la tierra con un toldo que nos dio compa Camilo, le dio prestado compa Dimas de allá del 20. Pusieron el toldo y ya esa era la casa. Y le pusieron de caña y maíz, de no sé qué, tapado todo. Ya cuando, al poco pues, y el compa Henry, pobre, fue a traer madera allá en su terreno de su papá, la comadre Dina, en su chepa. Fue a traer, a cortar la madera y él lo paró la casa de Orcón, ¿no? Porque no, no teníamos papeles, ¿no? Cuando ya dieron el título, la escritura, cuando vinieron a dar los títulos, ahí sí ya, se empezó a parar la casa. Y así su escritura. Y es como fue que fue mi papá por usted cuando se iban a casar a caballo. ¿Cómo fue esa noche? Se fue con nuestro Venturino, porque también él iba a traer a Carlota Suárez de allá. Y yo le decía a Carlota, no te vayas. Este maestro es casado, tiene su mujer, te va a ir mal. Lo bueno que me obedeció y no, no se vino. Ya los dos, con dos caballos venían. ¿Separados o en el mismo caballo? No, separa parte él y aparte de papá. Ah, bueno. Ya nos quedamos donde está su mamá, la comadre Chávez, ella por las limas, delantito de las limas. Ahí quedamos esa noche. Ya venía cansado de mi papá, venía cansado de él. ¿Y a qué horas fue la noche que fue por usted? Como a medianoche. Había fiesta en la escuela, no me acuerdo de qué fiesta había. Y de ahí fue que me vino. ¿Usted vivía con su tía Leona? ¿Con quién? ¿Con quién vivía usted allá? Con Buenavista, con tus abuelitos. Ahí estaban. Sí, ahí era maestro, fue todo bonito. ¿Y qué le di? ¿No le dijo nada? No me miraba. Estaba en la escuela, pues, que había fiesta. Ay. ¿Y después lo andaban buscando? Sí, pues. Y ya, fuimos con mi padrino Luis Díaz, padrino Manuel Díaz, no creo que no, nos llevaron a convencernos a tus abuelitos. Y no, no nos recibieron. Tío Romeo, no se olvida, ¿eh? Papá no se olvida. Llevaba una guayabera blanca a papá. Y estábamos con un carrito como el de Raúl. Era así como bueno. Atrás, la agarró un pedazo de camisa a tu papá y le cortó con la tijera. Tío Romeo. Pero ya después, ya tu tío Arturo. Dice, vámonos, compadre, vámonos. Yo ya le hablé a mi papá y dice que sí, vaya, nos va a recibir. Y sí, ya, Diego Santo de tu papá mandó a pagar las mañanitas con las colonias, fue con bocina que lo anuncian. Ya, como que así no pasó nada. Y ya, dice, vénganse para acá, dice, les voy a dar un terreno que tengo para que trabaje, que haga su milpa. Nos fuimos. Ya lo tenía yo, Raúl y Arturo Tabatiano, los dos. Tuvimos más de un año, el año del trabajo fue de la misma hasta que salga. Ya nos regresamos. ¿A Cupí? A Cupí. A Cupí del recreo. Ya poquito compramos en Cupí y ya, ahí quedamos. ¿De quién era la casa en Cupí? No me acuerdo quién era el dueño. ¿Ya estaba construido? Ya. Nomás le colocó un cuarto, así en el lado, y la cocina. ¿El de ladrillo? Uh-huh. Ya de ladrillo. Era grande el sitio, de 20 de calle por 40 de ronda. La casa era de 15 y 5 que tenía, donde estaba la tranca, donde entraba la mancuerna. Criaba yo mucha gallina, pato, bolote, cochi. Como era grande el patio, mi chiquero estaba hasta allá. ¿Y cuándo empezó a trabajar en la tuna?
ya cuando estaba en Cupir, estando ahí, ya estaba más grandecito, sus hermanos. Ya se iban los tres, topes que no le gustaba por nada la misma. Bravo, llorando, se iba. Pero vivía en Cupir cuando ya vi que se viniera para estudiar. Y no va a servir para trabajo de la labranza. Ya estudié con la prevo, fue poquito y ya se vinieron ustedes, tú y la Loli, con tanto sacrificio, y que nos apoyaron todos, que para mí nunca me cobró. Allá, la comadre Dina es que me cobraba 200 el mes. Pero para sacar 200, ¿de dónde? Ya, mero decía, yo lo voy a sacar porque ya no. Cuando el temblor y que no venimos, pues, ay sí, ya, todos aquí. Toto ya estaba en la Tumazá. De Cupía me venía yo para allá en la Tumazá a ver Toto. Y quedaba el autobús en Juan Cristín. De ahí ya me iba yo caminando solita. Que no iba, no había casa como hay ahorita. Bien silencio, todo ahí. Pero antes no se oía maldad ni nada. ¿Y Arturo y Raúl dónde trabajaban cuando vinieron? Ah, ya en la, no hicieron milpa ese año, como sabio. Tomatán sí hicieron ahí un terreno con Peltibio, al partir con Peltibio. Pero tenían cuando ya no venían. Pero cuando vinieron aquí, ¿en dónde trabajaron? Marina. Pero aparte. No, nada. Haciendo blog, me parece. No, no. Hicieron blog. No. Cuando ya, no sé, a los tantos años, no mucho, fue que ya su tío Romeo les dio ahí en la prepa. Él era el director. Ya les dio que trabajar. Gracias a Dios a él cobran. Si no, ¿qué hicieran? ¿Qué hicieran sin nada de sueldo? Toto dijo que les iba a decir que le compraban un regalito ahora en Navidad, pero no, no les dijo. Pero gracias a que nos venimos y que ya les empezó a ir bien, ya se construyó la casa y ya se casó un hijo, que se case el otro. Y ahí pues, ¿cómo íbamos para casa allá y casando hijos? Ya los últimos, pues que Memo se quería ir a San Cristóbal a estudiar leyes. Yo no quise que se fuera. Y Freddy se quería ir a Villaflores a estudiar agronomía. No, le dije, sí, que los agrónomos de taxista andan, no hay trabajo.